El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky inició su visita a Estados Unidos con una parada en Scranton, Pensilvania, donde visitó una fábrica de municiones que produce municiones precisamente de 155 milímetros para el ejército ucraniano. Son cruciales en la defensa ucraniana contra la invasión rusa. Zelensky expresó su agradecimiento a los trabajadores de la planta, destacando que 400 personas salvaron millones de vidas ucranianas. En su intervención agradeció el apoyo de Estados Unidos y enfatizó la importancia de la colaboración en la producción de armamento para la supervivencia de Ucrania en ese conflicto. Además, continuará su viaje presentando el plan de la victoria al presidente Joe Biden, buscando más apoyo en la lucha contra Rusia.